Ahora tengo que presentar, lo decíamos al comienzo, en la venta inclusive, tengo que presentar a uno de los 44, de las 44 personas que en este país saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Me refiero a Omar Larrosa, el volante de la selección argentina del Mundial 78, campeón en aquel momento. Felices 43 años porque es uno de los grandes cumpleaños que tiene la patria entera. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y un gusto poder saludar a toda la gente de Tucumán a través de ustedes, ¿no? Bueno, Omar, yo le voy a hacer la pregunta que todo el mundo me imagino que se la ha hecho a lo largo de toda su carrera, de los últimos 43 años. ¿Cuánto pesa la Copa del Mundo? Es pesadita, no tenía una balanza en el momento, pero es pesadita, pero muy linda, ¿no? Muy linda, brilla mucho. Y es un honor poder tocarla y darle un beso. Yo tuve esa suerte y para todos los argentinos, ¿no? Porque era tan anhelada en esos momentos una copa, tan o más anhelada que lo es ahora, que hace tanto que no la ganamos. Sí, creo que en aquel momento, me parece que el 78 fue el primer gran quiebre por todo lo que significó, aparte el proceso de Menotti, los años que a Argentina le había costado ser seria a nivel de selecciones, y esos últimos dos años de preparación hasta la llegada del Mundial 78, ha tenido la oportunidad de repasar en este último tiempo, después de los años que llevamos ahora 28 años. Sí. 28 años sin salir campeón de nada. Pero claro, del 86 sin lograr un campeonato del mundo. ¿Pudo repasar lo que consiguieron? No, repasarlo porque es algo que lo tengo permanentemente en la mente, igual que todos los muchachos. Nosotros tenemos un chat donde los del 78, ¿no? Claro. Vos antes nombrabas, en total éramos 43, porque Pasarella estuvo en las dos. Exacto. Pasarella estuvo en las dos selecciones. El único bicampeón del mundo. Que es doble campeón del mundo en la Argentina, sí. Y bueno, repasarla no, pero siempre está presente porque realmente el que le gustó el fútbol, y el pueblo argentino es muy futbolero, y el que le gustó jugarlo fue algo, llegar a subir, que se va, Everest, en descalzo, una cosa, fue algo imposible, a pesar de que teníamos siempre muy buenos jugadores en la Argentina, pero era imposible trabajar en equipo, jugar en conjunto, y esa selección lo logró, porque ahí fue más importante el equipo que los jugadores individualmente. Una selección prácticamente conformada con jugadores del fútbol local, que encima habían tenido un año mágico, incluido usted, que había arrancado el año con aquel logro, trofeo con Independiente en la final frente a Talleres, que es uno de los logros más grandes que tiene el fútbol argentino en su historia, y que lo pudo cerrar, porque fue a mitad de año, pero como casi un sumum de los trofeos que ha conseguido con ese campeonato del mundo. Sí, por supuesto. Yo tuve tres, porque tuve un antes y un después de la selección, que me tocó ser campeón con Independiente, ¿no? Porque el 25 de enero fue esa final que vos decís con Talleres de Córdoba. Exacto. El 25 de junio fue la final del mundo contra Holanda. Y el 10 de enero del 79, sí, jugamos una final en cancha Independiente con River del Nacional y salimos campeones también. Así que fue un año brillante para mí. Una década también, me imagino que más brillante todavía, porque usted es parte, o fue parte en realidad, de uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol argentino. Hablo del Huracán del 73. Sí, claro. Ese fue un gran equipo. Ese fue un gran equipo y no es fácil salir campeón con Huracán, ¿no? No, claro. fue el único título en toda su historia profesional. Querido Omar, quería consultarte cómo ves la Copa América hoy, cómo lo ves a la Argentina, a Messi, cómo es el equipo de Scaloni. Sí, Argentina, como te decía antes, siempre tiene buenos jugadores, todavía no se arma el equipo, les cuesta, es difícil también, no es fácil. Nosotros tuvimos la suerte de que entrenamos como tres meses
concentrados sin jugar en los clubes. Éramos un equipo más, o sea, sin hacer tanto fútbol, hacíamos fútbol entre nosotros, pero teníamos la posibilidad de conocernos mucho con esa concentración tan larga que tuvimos. Hoy es imposible, hoy son todos jugadores de distintos países, del mundo, y, y es imposible trabajar de esa manera. Entonces, por eso yo digo de que les cuesta a los muchachos poder conformar ese equipo, ese conjunto sólido, que con el conocimiento del día a día. Ellos, cada uno de ellos en los clubes son figuras, claro. La mayoría son todos figuras porque están dentro de un sistema de trabajo que lo hacen habitualmente, día a día. Y bueno, en las selecciones es distinto, pero siempre Argentina está para pelear el campeonato. Sí, claro. Ojalá podamos cortar la sequía en unos días, si Dios quiere, a lo mejor el fin de semana que viene terminamos todos con una gran sonrisa que en el medio del contexto que estamos viviendo a nivel mundial serviría mucho para levantar la moral del país hoy tener esa Copa América nuevamente en casa. Omar, le agradezco la comunicación. Siempre es un honor hablar con un campeón del mundo, porque lo dijo él hace un ratito, son muy pocos los que saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Espero que sean muchos más el año que viene, pero ojalá. Por lo pronto uno de los héroes del fútbol nacional acaba de estar con nosotros para toda la provincia de Tucumán. Gracias, y cuando venga la provincia, si Dios quiere, en adelante, seguramente lo vamos a tener en el estudio de Con Mucho Picante. Cómo no, y como despedida te decía de que lo que te estaba contando de la selección, que lo que cuesta ser un equipo, sí. Yo digo que acá en la Argentina también nos cuesta ser un equipo al margen del fútbol, ¿no? Como país, como gente, claro. Tendríamos que estar un poco más unidos todos para poder vivir mejor todos los argentinos, ¿no? Tal cual. Creo que eso es lo que hay que apuntar y dejar que las individualidades se corten por otro lado, no en nuestro país. Así es. Hermosa manera de cerrar. Gracias. Un gran abrazo, Omar. Gracias. Un gran abrazo.